La mañana de este martes, 1 de octubre, trascendió la lamentable noticia de que la joven modelo, Savannah Calvo, fue hallada sin vida al interior de una cervecería. Falleció a los 27 años. Según los primeros reportes de la policía de Nueva Gales del Sur, la joven falleció de manera repentina mientras se encontraba en la cervecería John Henry's, ubicada al oeste de Sydney. Las autoridades correspondientes se encargaron de cerrar el lugar. Al momento se abrió una carpeta de investigación y se desconocen las causas del fallecimiento de Savannah. El padre de Savannah Calvo reveló al Daily Telegraph que su hija había enfrentado acoso y que hasta recibió advertencias de muerte previo a su fallecimiento. Como su padre, sabía muy bien que estaba siendo acosada y traté de intervenir. Está saliendo a la luz más. Ella estuvo involucrada con algunos chicos jóvenes poco fiables. Les debía dinero y en el periodo previo a la semana pasada recibió varias amenazas de muerte. Es un desastre. Una pesadilla. Ahora la familia de la modelo envió un desgarrador mensaje en el que piden ayuda a las personas para darle una despedida digna a la modelo. Queridos amigos, familiares y extraños de buen corazón, con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Savannah, de 27 años. Era una querida hija, hermana y amiga que trajo tanto amor y luz a todas nuestras vidas. Todos los que la conocieron la echarán mucho de menos. Aquellos que la conocieron mejor sabían que había pasado por momentos difíciles en el pasado, en los últimos tiempos que la llevaron a su trágico fallecimiento. A medida que asimilaron el fallecimiento de Savannah, nos enfrentamos a la difícil tarea de organizar su último adiós. Queremos darle la despedida digna y sincera que se merece, pero desafortunadamente la carga financiera de los gastos funerarios y los costos circundantes son abrumadores para la familia de Savannah durante este momento ya desafiante. Savannah Calvo era una joven modelo australiana de 27 años. Según los medios locales, apenas iniciaba su carrera en esta industria. Sus allegados la describen como alguien cariñosa y dedicada, aunque también han mencionado que últimamente estaba pasando por algunos problemas personales.